Hoy estamos recorriendo el estado Falcón. Estuvimos en el mercado en Coro, ahora en Punto Fijo, y estamos hablando con la gente para mostrar la realidad del estado Zulia. Lo que pasó en el Zulia, donde el estado completo, su población, eligió un gobernador y que no hemos podido ejercer ese cargo sencillamente porque nos negamos a reconocer a una Asamblea Nacional Constituyente que este país desconoce. ¿Cómo íbamos nosotros a presentarnos ante esa constituyente, a juramentarnos ante ella y a reconocer ante el mundo que esa constituyente sí es legítima? Eso no lo podíamos hacer nunca y por eso actuamos como actuamos. No crean que fue una decisión fácil. Si hay gente en la oposición venezolana que se sienta a conversar con Maduro y que llega a acuerdos electorales con Maduro, carajo, váyanse con Maduro y respeten la decisión de un pueblo de luchar en contra de lo que está pasando en este país.